Yo quiero hacerle una pregunta de manera muy breve y es extenderle la preocupación que tienen algunos habitantes de Santander, quienes dicen esta cifra de 40 casos positivos en Santander, ¿sí es real? Porque ven que en otras regiones del país la cifra aumenta desproporcionadamente, pero aquí está muy controlado. Entonces se preguntan si realmente son estos 40 o hay algún cúmulo de pruebas que están represadas y que todavía no se conoce el resultado, gobernador. No, esa es la cifra oficial, son los casos que se han presentado. Creo que el departamento ha tenido un plan de contención, tiene los laboratorios, estamos realizando las pruebas en un promedio de 2 a 5 días a lo que antes se demoraba entre 8 a 15 días en Bogotá. Entonces son las pruebas y hay que darle la tranquilidad a nuestras familias santandereanas. Gobernador, y hablando precisamente de ese tema, ¿cómo va el tema de la economía? ¿Cómo va a ser ese proceso de reactivación de los sectores económicos? Para hoy se tiene previsto que se reactive la manufactura y la construcción con un programa piloto aquí en Bucaramanga, específicamente del programa Bucaramanga 24/7. ¿Cómo es el tema en el departamento, gobernador? Bueno, la semana pasada, el 27 de abril, se comenzó la reactivación económica con el sector de la construcción, más de 70 obras, tanto públicas y privadas en el área metropolitana y en el departamento de Santander, como una obra importante como es la ruta del cacao, la vía Bucaramanga-Pamplona, donde se reactivaron más de 5.000 puestos de trabajo. Hoy también en el área metropolitana comienzan también otros sectores de la manufactura que se van a empezar a reactivar de manera gradual. Nosotros presentamos la semana pasada nuestro plan de desarrollo modificado ya con alrededor de 20 proyectos estratégicos, más de 520 metas en 23 sectores, donde necesitamos toda la reactivación social, la reactivación económica. ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿Cómo vamos a implementar todas esas economías dinamizadoras en esos 23 sectores para que también empecemos a generar los verdaderos ingresos, la calidad de vida? Y ese plan de desarrollo sufre esas transformaciones debido a toda la pandemia, al COVID-19, y también diciéndole que vamos a trabajar precisamente en esa reactivación social y económica que nos tiene que generar esas oportunidades. Nuestro plan de desarrollo se denomina ahora Santander Siempre Contigo y para el Mundo, y que lo presentamos ante la Asamblea para que entre a su discusión, socialización y aprobación. Así es, gobernador. Pues tenemos también una nota para profundizar en este tema de la economía y de qué manera se espera que se reactive en nuestro departamento. El país comienza a tener mayor actividad debido a la reapertura de algunos subsectores de la construcción y las manufacturas. Sin embargo, la falta de claridad en los protocolos ha demorado la operación de muchas empresas y trabajadores. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció que hasta el jueves último, que se recogió información de los 19 departamentos y las ciudades que tienen entre el 76% y 86% de la industria colombiana, el total de empresas manufactureras es de 86.000, donde sobresalen ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Barranquilla. Pues precisamente en el caso de la capital santandereana, el alcalde Juan Carlos Cárdenas, en compañía del secretario del Interior del municipio, José David Cabanzo, y el brigadier general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, estarán hoy visitando el sector industrial de Chimitá, con el fin de dar inicio al plan piloto de reactivación económica denominado Bucaramanga 24 horas, en el cual diferentes industrias de los sectores de manufactura y construcción podrán habilitar sus empresas. La administración municipal también ha reiterado que está trabajando por mejorar las medidas sanitarias con el transporte público masivo y colectivo.